sacando bastante. Pero bueno, hoy no está aquí, no es el protagonista los que están. Pues mira, al final el Wario, otro personaje el cual se conoce muchísimo. Siski, ya que contra Gluto han jugado lo que no está escrito. Pero son dos tipos de Wario muy distintos y veremos si el estilo tan particular que tiene Crep Salé es suficiente para que le dé dolor de cabeza a Siski, que de momento pues el que pilla la segunda interacción. Pero bueno, ahí como le recuerdo. ¿Qué narices ha tenido Crep Sí. Salé de contrarrestarle el Nair con el Ubair de Wario, con la palmadita? Respondía bastante bien Crep Salé. Además, como bien dices, Wolfen, Crep Salé, lo que sí noto es un uso de la moto. Desde que lo has dicho, me he fijado y sí es cierto que usa bastante la moto. Vamos a ver si le da dolores de cabeza a Siski y la puede utilizar como bloqueo, como si fuese uno de los cubos de Steve, pero evidentemente que aguanta más para bloquear los proyectiles tan molestos de esta Samus. De momento, Siski, que va a aparecer con Samus normal, tiene ya a Crep Salé al 70%, pero bueno, la partida que de momento bastante even, aunque bueno, ya esa bola dictamina lo contrario. Fairy, situación de desventaja para el francés. Sí, es que también lo que hace mucho es jugar él con la moto directamente. ¿Sí? O sea, no dejarle tanto. Esto creo que lo aprendí bastante con Gluto. Muchas veces veíamos que Gluto, cuando dejaba la moto por ahí, sí, es que cogía la moto, la tiraba para arriba. Para que, claro, luego piensa que desde que la moto está destruida hasta que vuelve a poder utilizarla son 6 segundos que no tiene moto. Entonces, 6 segundos pueden ser muy cruciales de que puedas gimpearla, que puedas matarlo, que no tengas el recovery tan buena, Wario. Totalmente, cada segundo cuenta y sobre todo a este nivel. De momento aquí se encuentra Crep Salé con ese up throw buscándolo, a ver si le da una palmada en la cara al backer que va a llegar. Lo lanza fuera del escenario, offstage, situación de borde. Vamos a ver si lo defiende bien Crep Salé. El dash attack es bueno, se lo lleva. Finalmente pone el 3-2 en el marcador Siski, que empieza por detrás. Crep Salé muy enchufado, parece ser que le ha venido bien la partida con su pasemi. Y también diremos que Crep Salé viene calentito de jugar, si es que es la primera partida. Eso sí, le toca hacer un poquito la run de ganar 6 partidas y eso no es nada fácil, estar tantos sets seguidos jugando desde Luce, desde top 8. Y ahora ahí está, esa bola se la acaba llevando Siski, igualando la partida bastante. Crep Salé pillando esa pequeña ventaja, a ver si puede aprovecharla, pero parece que Siski con esto casi casi podría igualarlo. Se libraba bastante bien Crep Salé con un air dodge. De momento Siski, que lo busca, lo va a castigar con la bola. Atención al tech chase, el catalán de nuevo le lee aquí el salto hacia adentro, pero buscaba la bola por un mix-up. El jab, el doble que llega, no es true, pero sabemos que te sirve para comerle la cabeza a tu oponente. Bastante bien Siski aquí cargando bola, mandándole un mensaje a Crep Salé, que es, cuidado, porque te voy a estar toda la partida zoneando, jugándote agresivo. Además que Siski controla muy bien el hecho de cambiar el estilo de juego contra el oponente que le toque. Qué raro que no haya utilizado ahí el pedo, porque había conectado directamente el útil. Parece que lo que comentábamos antes, la utilización que tiene del Down B, el Wario de Crep Salé, es muy distinta a la que nos había acostumbrado, por ejemplo, Gluto, que tiene ahora mismo a Siski en una muy buena posición con este Wario, que le quiere hacer la vida imposible, quiere intentar llevarse esta primera partida. Y si sigue así, a no ser que Siski se adapte muy bien, lo está consiguiendo claramente. Totalmente, Wolfen, aquí ya el pedo cargado de Wario al máximo. La palmada que va a llegar va a ser 130 para Siski. El español de momento se encuentra un poquito contra la pared. La moto que llega para salir de la situación de desventaja. Siski, que ahora tiene una oportunidad de oro, baja a buscarlo con el Nair. Bastante bien, pone el 2-1 ahora mismo. El catalán, sí señor, Siski, muy inteligente. Además que ese Zeir le va a servir para que el pedo de Wario no le cause muchos problemas a la hora de pillar los stage. A ver, de momento ahora volviendo muy bien al escenario, Siski que no aguanta, está aguantando muy bien esta segunda stock. Crep Salé que aún no le mata, creo que se está guardando muy bien ese pedo, ese Down B para guardarse para la última stock por si puede acabar de gimpearle. Ha intentado ir con el API que lo hubiera matado, con ese va a querer más el suficiente. Le toca la última stock, Crep Salé brillante con ese colorcito marroncito, eso lo sabe muy bien Siski. A ver cómo lo desenvuelve teniendo ese acondicionamiento. Totalmente, ahora en peligro también, tienes que tener en cuenta el pedo de Wario aquí. Crep Salé defendiéndose detrás de la moto, tan característica de Wario, la bola que la esquiva finalmente buscando la oportunidad de oro para ver si esta va a ser. ¡Sí, señor! No puede ser. No. Ahí está, se la acaba llevando Crep Salé, se ha guardado el pedo hasta el último momento. Eso ha sido muy bueno, ¿eh? Sí, señor, recordando aquí a Gluto, ¿eh? O sea, buscando el momento justo, Crep Salé saltando los proyectiles de Siski, evadiendo, ¿no? Aquí la ofensiva de el catalán y 14 añitos y mira lo que te hace. Brutal. No, es que es lo que comentamos. Ya hemos tenido aquí casos parecidos, como fue en el pasado Andrés, como Vidad también, que empezaron pues súper jovencitos y ya desde bien jovencitos empezaron a hacer cositas de estas. O sea que de momento el chaval, el integrante de la BMS Academy,
que no está en el equipo principal, sino está en la academia. Pero oye, si sigue así, ya está demostrando que tiene nivel más que de sobra para estar en el equipo principal. Además, buena academia, ¿eh? Teniendo de compañero de equipo ahí que sea Raflow, bueno, casi todos grandes, ¿no? Ven Messi. Sí, correcto. O sea, tiene a Raflow, tiene a Bloom, sí, tiene a Krebsalé, a Oji también. O sea, tiene y a Neroz. O sea, tiene unos cuantos. Nivel sí, tiene sí. sobra. Yo creo que actualmente es la organización top 1 de Smash. Si contamos en general, si quitamos a Solari. Solari tiene a Gluto, pero tiene a León. Y León es muy bueno. Pero últimamente sí que es verdad que Krebsalé, Bloom están teniendo mejores resultados. Y Raflow, por supuesto. Sí, señor, pues la partida que va a comenzar. Wolf, enojo, que no tiene salto, la acaba de perder. Krebsalé, Siski, que se va a aprovechar. El air dodge, que no era bueno por parte del francés, pero no servía para que Siski lo pudiese castigar. El dash attack que llega a 43,9% de la partida, que en 10 segundos parece ser que Siski ha dicho: ahora te voy a dar yo. Voy a ejercer un poquito más de mi perfil, voy a ponerlo un poquito más ofensivo, a ver cómo responde, a ver qué tal. Sí, Siski ya sí que nos queda acostumbrado, sí que es verdad, a ser más de segundas, terceras partidas, de intentar poquito a poco ir remando, porque la primera empieza como frío, pero bueno, de momento lo que le está calentando es la cara. Aguantazos, Krebsalé, que le ha metido como unos cuantos wires seguido, buena vuelta de la moto, le ha tirado para él, no quiere enviarla al mecánico, quiere enviarla directamente al desguace, que poquito a poco, a ver cómo vuelve aquí Krebsalé, bueno. Que no vuelve, Siski volviendo tranquilamente, una ventaja bastante considerable ahora mismo para el jugador de aquí de casa. Vaya genialidad, digna de estudio lo que acaba de hacer Siski aquí, prácticamente... dejándole sin opciones a Krebsalé a la hora de volver al escenario en cuanto tiene un fallo. Sí, señor, Siski despertando como una bestia, como ya sabemos, la bestia que es aquí, acostumbrados que nos tiene, 34,9% sobre la cabeza del francés. Vamos a ver el Dare que no impactaba, lo iba a castigar con un dash attack Krebsalé. De momento baja a buscarlo al escenario, pero ya sabemos que la recuperación de Samus no es de las peores del juego, está básicamente rotísima. Para volver al escenario, sí, puedes mixear de manera... O sea, infinita, prácticamente. Muy bien, Siski, muy sólido. De momento, parece ser que ha encontrado la respuesta para jugar contra Krebsalé. Sí, ahora está cambiando bastante las tornas. El escenario también le viene muy bien al ser completamente plano. No tiene plataformas por donde jugar, pero bueno, ahí no hay tech. Así que castigo por parte de Krebsalé. Ese dash attack que ha sido suficiente para matarle. Y ahora mismo, igualmente, Siski sigue con bastante ventaja. Sigue manteniéndole, jugando un juego un poquito más defensivo que el de antes. Cargando bola tranquilamente, tirándole todo lo que haya mientras haya la moto en medio. Porque sabe que no puede jugar la bola mientras exista. Área vuelve a tener esa tranquilidad. Tiene pedo, 6 segundos sin moto. Que de momento va a aprovecharlos el máximo con ese fire para sacarle algo más. ¡Oh, el down smash! ¡Qué buena leída! Igualmente, puede ser al final ahora. A ver cómo vuelve Krebsalé, a ver cómo sale mi juego. Ha salido muy bien de aquí. Y de momento... recuperando el pedo ahora mismo, Costa, ya hemos visto lo que ha pasado antes. Sí, señor, se escapaba del Fair ahí. Atención, que va a castigar Siski. Ese F-Smash a la moto, creyendo a lo mejor que Siski iba a tirar un dash attack. Krebsalé finalmente que no tomaba la elección correcta. El upper que no impactaba finalmente el nade de Siski. Sí, lo va a hacer. Pone el 2-1 en el marcador. De momento España se pone por delante. El gigante Siski, el catalán, que va a ser el que lleve la voz cantante en esta segunda partida para poner el 1-1. Vamos a ver si lo consigue, Wolf. De momento bastante cómodo lo estamos viendo, está cambiando bastante. Sí que es verdad que Krebsalé tiene esa ventaja de tener el pedo, que en cualquier momento puede liarla. Que ya hemos visto que no está siempre utilizándolo en plan para acabar, sino que a veces vas a atacarle, tira de superarmo del pedo y te acaba matando. Más que es un poquito pronto, qué bonito. Una pena que ahí haya cambiado la dirección del backer, que no haya acertado por dónde iba a salir este Wario, que otra vez vuelve a estar aquí a dos manitas haciendo un poquito de calistenia. Totalmente, vamos a ver si se va a enganchar Siski con el minijuego, carga la bola, de nuevo le mixea, va para atrás, va para adelante, te cambia, te mira. Dios mío, o sea, aquí la comedura de cabeza que ha tenido Krebsalé tiene que estar echando humo por las orejas. La moto que Siski iba a intentar cubrir el borde con ese misil, el Smash que va a llegar Wolfen de momento, las stocks que están even, pero Siski con ese backer se lo lleva. Lo explota, a mí me sorprende, yo te lo he dicho, siempre lo digo, todos los personajes de Metroid, el backer que tienen matan una barbaridad. Zero Switch Samus, la Samus y el Ridley. Son sí. Exageración, otra cosa no, pero eso lo tiene muy bien. Pues oye, Siski, que se pone con la primera 1-1, empate. Igualado ahora, Krebsalé, que lo he dicho, que tiene que ganarle dos más y luego tres más. En cambio, Siski pues, lo tiene un poquito más fácil. Tiene la primera, le quedan dos más. A ver si es capaz de hacerlo facilito, como él dice, con los ostiones, facilito a Brasil. O es por otra parte el super niño francés que se la lía. Bastante sólido Siski ahora, ganando esta partida con dos stocks. Bastante bien, ahí parece ser, como bien decía, se ha adaptado.
Siski, ya conocemos, ¿no? Jugador de segundo, tercer game, que suelen ser los más importantes. En el primero testea a su oponente y aún así sigue siendo un hueso duro de roer. Vamos a ver cómo cómo evoluciona esta partida, ¿no? A ver a qué nos lleva, si veremos un Steve, si vamos a seguir con el Wario. De momento seguramente sea Wario. Y bueno, pues tenemos aquí, dentro de poco ya, Wolfen, lo que puede ser el revalidarse de Krebsale para llevar a Siski a losers, o si consigue español, Siski, el de casa, llevarse a la partida para poner el 2-1. Sí, si Siski ganara sería ya el segundo Wanted que gana. El otro fue, si no recuerdo mal, el año pasado, que ya ganó un torneo de 400 personas. Hoy se llevaría otro, donde sí que faltó Gluto. Normalmente en los torneos que falta Gluto, pues es su máximo rival, o sea que lo hace muy bien igualmente en Francia. Es que no te puedes confiar porque hay jugadores como León, como Raflow, como Flow, como Orion, muchísimos. Como hoy, por ejemplo, el que ha quedado segundo en el torneo francés, que ha sido Mezcol con el Ridley, sí, contra la gran final de contra Glutoni. Y bueno, de momento ahora Siski pues sí que parece un poquito más dominante, está haciéndolo muy bien. A ver el minijuego cómo sale aquí en estos momentos. Creep sale, que parece que le está gustando bastante el lap smash, que no ha sido lo suficientemente rápido, y vuelve a pillar otra vez con el dash attack de Samus, que sabemos que mata mucho. Parece que se te caiga solo encima, pero es que luego te revienta la stock. Sí, señor, ahí el mixeo, saltaba Siski con el beat reverse ahí para tomar la ofensiva sobre Krebs. Sale de momento el Abby, que va a poder matar. Bueno, casi se quedaba a poquísimo porcentaje. Siski, que no lo conseguía. La moto que se queda en esa plataforma para molestar. Krebs sale, que la baja. La bola que va a impactar sobre el escudo del francés. Vamos a ver si lo consigue. De momento el Negri, que se va a llevar la vida. De Krebsale poniendo el 3-2 en el marcador. Siski, como siempre, estamos acostumbrados, mucho más despierto que en la primera partida, Wolfen, y pinta bastante bien para Siski. Sí, de momento lo está manteniendo a raya aquí al jugador francés, que poquito a poco le va sacando más. Y con la primera stock no ha sacado ningún 70, ahora por suerte ya sí para él, pero de momento le está costando bastante, tirando otra vez el dash attack así en neutral. Es que me hace mucha gracia que tiren el dash attack en neutral, pues es un ataque que dentro de cabeza te deja bastante, bastante vendido. Pero Krebsale confía mucho en él, lo tira mucho. Cuidadito, le deja una posición bastante mala. Siski se la ha llevado de lado a lado del escenario, pero Siski que se la quiere devolver, hasta a puntito de meterle ese down smash. Siski que poquito a poco sigue haciendo los mixeos. Ese bola cancel ha sido muy bueno. Otro dash attack enviándole para afuera. Y cuidadito, que puede ser el final de la stock de la segunda de Krebsale. Ay, qué bueno ese down smash para cubrir el rol por parte del francés. Siski de momento se encuentra mucho más cómodo ahora, con una stock entera de ventaja. Vamos a ver si el gigante lo consigue. De momento el circle impacta, down throw por parte de Krebsale, que lo está buscando. Ya brilla Wario, sabemos qué es lo que viene después. Vamos a ver si le va a quitar la stock, porque le puede atracar ahora. Tiene Rage Wolfen, es el momento de colar el pedo, ¿eh? Sí, a ver, aguantándolo bastante bien, cuidadito. ¡Oh! Intentando buscarle, ahí no ha tirado ahí para cancelarlo encima de la plataforma, así que no ha podido hacer ya la stat. Igualmente, no sé si lo hubiera matado, con lo que le hubiera subido ahí en pokeo de la B cuando está cayendo en la plataforma. La bola que le vuelve a pokear un poquito más el escudo, y de momento Krebs sale pasando bastante mal, pero ha respondido con un buenos días, Mandy, un quita de aquí, bicho. Ahora mismo está a puntito de morirse Krebs sale. Give me five, que le decía Krebsale a la respuesta del API de Siski. De momento, 153. Tiene que tener cuidado el catalán, porque puede ser el momento para que el pedo de Wario salga a reducir. Vamos a ver, uy, ese upper, diría yo, que es lo que buscaba Krebsale. El API que finalmente no lo va a matar. 182%, aguantando como un titán el dash attack. Ese impacta finalmente por el 2-1 en el marcador. Wolfen Siski, que se pone por delante. Poquito a poco, pasito a pasito, en plan tractor, como siempre decimos. Siski, ¡oh, pedo! Que acaba de tirar en la cara. Krebsale recupera la partida, vuelve a igualarle esto el francés. Nadie se lo veía venir, estábamos todos muy tranquilos. Siski ventaja, Siski va tranquilito, no pasa nada, modo tractor. Viene la flatulencia, se la acaba liando y de momento pilla esa ventaja. Siski muy pequeñita, pero Krebsale en momento. Míralo cómo va saltando poquito a poco, buscando el momento. Un Costa, cómo ha cambiado la historia. Dos platitos de fabada, lo que tienes es una stock menos. Vamos a ver cómo lo va a resolver Siski. De momento 61% sobre Krebsale. He pestañeado y he visto a Siski con una stock menos. El fair que es bueno, de nuevo mixea con el big reverse. Sigue buscándolo con los fairs. El jab 1 y el jab 2 que impacta. De momento la bola que también llega por parte de Siski. Minijuego Wolfen, y se le puede complicar a Krebsale, que Siski no se ha echado atrás, ¿eh?, en cuanto le han quitado una stock instantánea.
Aparecía Krebsale, lo dicho, se había recuperado, pero de golpe dice que he hecho. Bueno, va, tranquilito, dejo tu momento de gloria, te dejo tu minutito de Twitter. Pero aquí el que acaba la partida soy yo, aquí el que termina a ver con el minijuego. Krebsale, que vuelve al escenario como puede, va recuperando un poquito de pedo. Sabe que cuanto más alargue la partida va a ser mejor para él, pero de momento Siski, mucha ventaja, 150 con un throw. Ya sabe que este Wario estaría muertísimo, pero Krebsale también lo sabe, está intentando buscar lo que sea. Krebsale, a ver si puede hacer alguna de las suyas. El Nair, que no es suficiente y ahora mismo Costa puede ser la última opción. Cualquier movimiento de Siski ahora mismo finaliza la partida. Vamos a ver quién se la va a llevar. De momento muchísimo rage acumulado sobre la cabeza de Krebsale. El castigo que va a llegar con el parry. Finalmente la bola que se lo va a llevar Wolfen. Aquí Siski, que termina de cerrar la tercera partida poniendo el 2-1 en el marcador, perdón. Krebsale, que bebe agua, ha jugado bastante bien, pero Siski se nota que se ha adaptado muy bien a su rival. Bueno, a lo que nos tienes acostumbrados ya. Pues vamos a ver, de momento Siski, una posición buenísima, acaba poniéndose con ese 2-1. Y momento calentito, no piensa ni nada directamente, última partida que quieren buscar. Va al realizador, el pobre, que no le da tiempo, que los jugadores están ya, que se estarán pegando, que no le da tiempo. Están ahí ya, no sé quién será, Siski, Krebsale, pues no sé qué ha pasado. Me ha hecho un comeback, vuelta al pasado, pero empezamos la partida. Sí, señor. Vamos a ver si Siski termina de cerrar el torneo. Este Wanted, que se lo quiere llevar, como bien decía Wolf, en la segunda edición, que se puede llevar al catalán a casa de momento. Pero Krebsale, en su casa aquí en París, que quiere dar el do de pecho, ¿no? Vamos a ver si consigue mantener la presión. De momento, la moto que le hemos visto molestar durante toda la partida, Wolfen llevándose los proyectiles de esta Samus. Y a un nivel muy alto ambos jugadores, ¿eh? Sí, de momento Krebsale haciéndole sacando fuera del escenario aquí a Siski, pilla un poquito de ventaja, no le ha podido que estar el up B. Ahora mismo pues Siski buscando un poquito el juego más tranquilo, ya que está viendo el Krebsale. De momento que pilla ese momentum de meterle tanta presión, le hace un destrozo poquito a poco, vuelve a coger la moto de lado a lado. De momento se quiere ir de ruta, se quiere ir de curvitas el Wario, que no encuentra la moto, que ha perdido las llaves. Que de momento Siski sigue buscando las bolas, sigue haciendo su juego, no se están pegando, está un juego un poquito más tranquilo. Se juega mucho en esta partida, están los dos aguantando como pueden. Siski volviendo al neutral y madre mía, golpe a golpe que se van tradeando lo uno al otro. Ese backer de Wario que es tan bueno, esos aéreos generalmente, que son los que hacen que este personaje sea tan difícil, tanto de castigar como de sobrevivir, ¿no? Una vez te engancha alguna cadena, de momento las interacciones que van llegando, Siski ya con 100% responde con un Rising Nerf para castigar el escudo. Ahí que intentaba pokear Siski, de momento el API para dejar la igualdad de porcentajes en el marcador. Krebsale que sigue manteniendo, y ojo porque la partida parece ser que se ha ralentizado. 5.36 en el crono, 1.5 minutos de partida Wolfen y nadie ha perdido una stock. Bueno, esto es bueno para Krebsale. ¡Oh! Vaya, otra vez el stock cancel, Shoryu a Power Dunk de Ryu o lo que sea, ya no sé lo que era, lo que decía Migre, pero bueno, se acaba yendo para abajo. Cuidadito, Siski también quiere hacer lo mismo, quiere utilizar la técnica milenaria de Migre, pero por suerte el español no lo acaba haciendo. Pues oye, se le pone esto bastante complicado ahora mismo para Krebsale, que poquito a poco se vuelve a retomar con ese cabezazo, con ese backer haciendo, aumentando su cabeza, que es lo que tiene que aumentar ese momento para intentar que Siski no se lo lleve. No tiene salto, cuidadito Costa, que esto puede ser el final. Esa bola lo deja en una posición bastante mala, a ver si Siski no se lanza. No hay pedo, no hay nada, gasta el pedo, pero por suerte para él al menos puede seguir sobreviviendo un poquito más. Señor, buenas noticias para Francia. Krebsale sigue vivo, pero ¿a cambio de qué? A cambio del pedo, pero ¿a qué coste? Como decía el meme, no sorprende. Aquí Krebsale estaleando al máximo. De momento Siski, que también sonríe porque sabe que el arma más mortífera de Wario la ha utilizado para recuperarse. 138. Vamos a ver si sigue manteniendo la ventaja al catalán, que de momento está a un nivel espectacular. Poquito a poco, lo dicho, parece que lo tiene bastante, bastante alcanzado esto. Tiene que cambiar muchas cosas. Haber perdido el pedo de esa manera para sobrevivir, que sigue haciéndolo por suerte para él, pero es que está muy cerquita y lo acaba de hacer con el Fire. Última stock Siski para poder llevarse aquí el Wanted 2023, la primer torneo de este año de la saga ya más, de las más míticas del país vecino. Pero bueno, bien, Krebsale del momento muy bueno, recuperando el pedo, un 70% que le acaba de hacer. ¿Cuánto daño haciendo el francés, que no se quiere rendir? De momento Costa, esto, el niño aún tiene mucho que decir. De momento aquí, como bien decías, Wolfen, 72% que colocaba sobre la cabeza de Siski, va a ser 51,7 para el catalán, perdón, para el francés. De momento, la partida que no se estanca, parece ser que en un momento a otro se han pegado de tortas. Aquí las stocks que están volando, Krebsale, que parece ser que ha pillado momentum después de esas interacciones. Ojo, que puede gimpear a Siski, vamos a ver si consigue recuperarse el español. El gigante tiene el borde a tiro hecho. Aquí Siski, uy, que buscaba el dare travieso para finalizar la partida ya.
No, tío, estaba buscando bastante claro. Si es que ir retrasando la vuelta al escenario al máximo, aparte para ganar un poquito más de invencibilidad en el borde. Para ahora mismo está Krebsale buscando a ver si puede acabar con esas toques. El backer que está siendo de mucha ayuda para el francés. Igualmente, si es que lo ha visto bastante claro cómo buscarle, va por la moto directamente. Vaya baitito que le acaba de hacer el tiki-taka. Que va buscando, míralo, de lado a lado. Mira, juego de piernas, que tío, Samus, poquito a poco va bailando, va cargándose la moto. Este parece que está jugando al Street Fighter, las partidas de bonus, cargándose los vehículos. Y de momento, Krebsale sufriendo mucho, está a puntito. Pero aún resiste. El niño guarda el pedo. Tiene el pedo Costa. Vamos a ver quién va a finalizar, si Krebsale, la stock de Siski, o Siski, que se lleva el torneo. Bailan aquí de momento mirándose en PS2. Toda la grada tiene que estar ahora mismo nerviosísima en París. De momento el dash ataque va a llegar. Se lo lleva Siski Wolfen, campeón de este Wanted. Mis enhorabuenas para Siski, para el gigante, para el español, para nuestra Dark Samus favorita, que se corona como el rey en este torneo en París.